Exacto. Vamos a cambiar de tema. Hace un tiempo les contábamos de la detención, no sé si se acuerdan, de un reconocido armero que fue acusado de tráfico de armas. Bueno, hoy se dieron a conocer más detalles de esta investigación. Avelino Martínez nos va a contar más antecedentes. Avelino, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Patricia, también saludarlos a todos en sus casas. Sí, fue el 27 de julio pasado cuando les dimos a conocer de la detención de Ennio Manguiola, quien es el presidente, era el presidente de la Asociación de Armeros de Chile. En esa oportunidad se le detuvo porque se encontraron más de 200 armas y cerca de 100.000 municiones en una de sus bodegas. La mayoría de estas armas, por supuesto, eran armas que estaban prohibidas para la venta en Chile. No podían, por supuesto, ser distribuidas a través de sus armerías. Es por eso que la Brigada contra el Crimen Organizado comenzó una investigación que finalmente determinó que estas armas que eran traídas a Chile por Ennio Manguiola eran entregadas a un armero artesanal, quien las armaba y luego se las entregaba a otro individuo, un tercer sujeto. Los tres están detenidos y en prisión preventiva desde entonces, que vendía estas armas a diferentes bandas delictuales de la zona sur de nuestra capital, aproximadamente cada una de ellas en 15 millones de pesos. Bueno, se han realizado nuevas diligencias y ahora la policía dio con una bodega que se encuentra específicamente en un edificio de la ciudad empresarial donde se guardaban más de 100 armas de fuego, muchas de ellas traídas desde el extranjero como subametralladoras, que como les decía yo no pueden ser vendidas al público general en nuestro país, y además también muchas armas que por ejemplo tenían personas que han fallecido y cuyos familiares vendieron de manera informal estas armas. Ahora estos familiares de estas personas están por supuesto bajo un proceso legal. Esto porque cuando una persona fallece, la Dirección General de Movilización Nacional tiene entre sus registros que esta persona es dueña de un arma. Si durante 90 días los familiares no devuelven estas armas a la Dirección General de Movilización Nacional, ya sea o a cuarteles de la PDI o carabineros, lo que hace la entidad es enviar una carta a los familiares, luego aparecen en sus domicilios y si por ejemplo estas armas han sido vendidas, comienza un proceso legal. Estas personas, nos decía la Policía de Investigaciones, por ejemplo, ya comienzan a ser procesadas por el delito de tráfico de armas, que tiene aparejada una pena de hasta 25 años de cárcel. Por eso es tan delicado que, por ejemplo, personas que tienen familiares cuyas quienes han muerto y cuyas armas han quedado, por ejemplo, como herencia, eso no puede suceder. Deben ser devueltas a las autoridades. Y 30 de estas armas, de las 100 que se encontraron, 30 precisamente eran armas de personas que ya habían fallecido. Incluso algunas de ellas eran armas que habían sido utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estos individuos que se dedicaban además a vender armas, por ejemplo, a bandas delictuales, también tenían un tráfico de armas de colección, por ejemplo. Pasemos a escuchar lo que nos decía la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía que está a cargo de este caso. Se desarrolló la detención de tres personas, una de las cuales posteriormente, dentro del proceso investigativo y de la acusación que lleva adelante el Ministerio Público, se acogió al proceso de cooperación eficaz, entregando los antecedentes que nos permitieron iniciar un proceso investigativo que finaliza el día de ayer con la entrada de registro a un inmueble situado en la zona sur de Santiago, donde uno de los imputados mantenía una cantidad cercana a las 100 armas, todas en condición de irregularidad frente a la ley de control de armas. Esto quiere decir que la mitad de ellas aproximadas son armas de origen extranjero que no cuentan con la autorización para ingresar a territorio nacional dentro de lo que la normativa prevé, como también una cantidad significativa cercana a las 50 armas que se encontraban inscritas a nombre de personas ya fallecidas. Fiscal Guillermo Dame Corbalán, Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado. El día de ayer se llevó un procedimiento de incautación de una importante cantidad de armas y dispositivos, esto es una cantidad de 100 armas de distintos calibres, armas cortas, largas e incluso prohibidas. En cuanto a dispositivos, se llevó a cabo la incautación de diversos silenciadores, cargadores y designadores láseres, entre otros, además de diversas municiones con una cantidad superior a los 11.000 cartuchos. Cabe señalar que esta investigación se llevó a cabo en forma conjunta con la Brigada de Crimen Organizado Brico de la PDI y fue en el contexto de la investigación de la armería Manguiola, cuyos imputados se encuentran ya formalizados y en prisión preventiva.
Precisar, porque cometió un pequeño error el jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado. Esta bodega se encontraba en la comuna de Huechuraba, en el sector norte de la capital. Sin embargo, esta investigación es llevada adelante por la Fiscalía Sur. Seguramente por eso el error, por un lapsus, básicamente porque la Fiscalía Sur investiga esto, porque de estos individuos entregaban estas armas precisamente a bandas que actuaban principalmente en la zona sur de la capital. Es por eso que ellos llevan esta investigación. Sin embargo, esta bodega se encontraba específicamente en la ciudad empresarial, y era una bodega que era arrendada por Sergio Besanilla Laré, quien es el armero informal que les comentaba yo al principio de este despacho. Participaba junto a Ennio Mangliola en todo este tráfico de armas que están prohibidas en nuestro país. Se encontraron, como les decía y especificaba ya el jefe del abrigo, alrededor de 50 armas que estaban inscritas y que pertenecían a personas que fallecieron y cuyos familiares vendieron estas armas de manera irregular, lo que además está prohibido en nuestro país. Se puede meter en un grave problema. Tengan en cuenta que el tráfico de armas es penado por hasta 25 años, y si por ejemplo usted no entrega los antecedentes de la persona a quien le vendió esta arma, podría eventualmente ser procesado por ese delito. Es por eso que es tan importante conocer la ley y también cómo se deben seguir los procedimientos para la entrega de estas armas cuando un familiar que tiene estas armas finalmente las hereda, por ejemplo, a sus familiares, en lo que no puede ocurrir. El gobernador metropolitano además también estuvo en este punto de prensa valorando, por supuesto, esta investigación que aún está en curso. De hecho, Ennio Mangliola, Sergio Besanilla se encuentran en prisión preventiva junto a un tercer individuo que también era el dedicado de distribuir estas armas a través de básicamente las bandas, y les decía yo, en algunos casos también vendían armas de colección. Este tercer individuo es Gustavo Vera López. Los tres se encuentran en prisión preventiva desde el 27 de julio, cuando finalmente se descubre y se hace pública además también esta operación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones. Escuchemos lo que nos señaló durante esta mañana el gobernador metropolitano. Esta mafia está vinculada también al sistema de armeros tradicionales y oficiales de nuestro país. Yo quiero reiterar lo que dije hace varios meses, y se lo dije personalmente también al fiscal nacional Ángel Valencia. Aquí necesitamos un fiscal de dedicación exclusiva en contra de la mafia del mercado ilegal de armas. Estamos viviendo una pandemia de homicidios, estos homicidios son con armas de fuego, se está ocupando armas de fuego hasta para saltar en los buses. ¿De dónde llegan estas armas? Como hemos visto en esta incautación, y esto corrobora nuestra hipótesis, vienen ya sea de importaciones ilegales o bien de armas de personas que fallecieron y que de alguna manera han sido adquiridas ya sea por la vía del robo o por la vía del mercado ilegal por parte de estos delincuentes. Estas 100 armas y más de 6.000 municiones se encontraban ocultas en una bodega en un edificio ubicado en calle del Valle 750 en la ciudad empresarial, un edificio que posee varias bodegas en donde por lo general se guarda, por ejemplo, ropa. Conversamos con varios de los trabajadores de este lugar en específico. Ellos estaban sorprendidos el día de ayer cuando precisamente llega la Policía de Investigaciones y realiza este allanamiento, preocupados también dado que no se había verificado lo que había al interior de esta bodega, y que además los pone en riesgo ellos, teniendo en cuenta que estas municiones tienen pólvora y, por ejemplo, un incendio puede desatar finalmente una tragedia bastante grave, afectando a muchos de estos trabajadores. Escuchemos precisamente lo que nos decían durante esta mañana. Grave, porque obviamente jamás te vas a esperar que en una oficina de, no sé, de distinta, nosotros manejamos otro tipo de ropa, o sea, para encontrarnos con esta noticia, para mí es como choqueante, jamás me hubiera imaginado eso. Y es importante tener verificación, más que nada el propietario de la bodega, y claro, es súper riesgoso para la gente que trabaja acá. Imagínese un incendio. Un incendio o cualquier elemento que sea explosivo que pueda generar, porque la bala tiene pólvora, entonces es muy importante. Bueno, esta bodega estaba arrendada a nombre de Sergio Besanilla Laré, uno de los tres individuos que conformaban esta banda criminal dedicada al tráfico de armas. Él está en prisión preventiva junto a Gustavo Vera, quien era el encargado de básicamente distribuir esto entre las bandas delictuales de la zona sur de nuestra capital, y además también Ennio Mangliola, quien era el que traía estas armas y las vendía por más de 15 millones de pesos algunas de ellas. Solamente este cargamento, muchachos, fue evaluado en 400 millones de pesos. Cada arma podía venderse fácilmente por hasta 10 millones e incluso más, teniendo en cuenta que había algunas de ellas que, por ejemplo, habían sido utilizadas durante la Guerra Mundial y muchos coleccionistas las buscan.
Claro, no, o sea, impresionante, no, sí. No, nos engañó durante años, porque también era él habitualmente daba declaraciones cuando se hablaba de este tipo de temas. Muchos registros de él, claro. Siempre opinaba, daba entrevistas, y claro, bueno, está detrás de este tráfico de armas. Después va a ser interesante conocer el detalle de cuántas armas logró distribuir, porque solo en esa bodega, contaba Avelino, habían cerca de 50, así que... municiones también, exacto. Etcétera. Avelino, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias, Avelino. Bueno, vamos a otro.